Hola, muy bienvenidos a un nuevo programa de teatro de la Segunda Online que hacemos aquí desde los estudios de la Universidad Finisterra. Hoy día tengo el honor de tener a un dramaturgo y director que es Premio Nacional de Arte y que está celebrando los 40 años de una compañía muy importante en este país, el Teatro Imagen. Y lo están haciendo con el montaje casi en paralelo. Por lo menos les voy a mencionar las cuatro obras que tienen el primer semestre. Hay dos que están en funciones. Murmuraciones acerca de la muerte de un juez, que está en la sala Imagen hasta el 22 de junio. La Reina Isabel cantaba rancheras, que está en el Mori Parque Arauco, también hasta el 22 de junio. Y luego siguen con las cartas de Jenny, el 26 de junio parte ahí el Mori Bellavista. Y Hamlet, desde el 27 de junio, Mori Parque Arauco. Bueno, quien mencionaba mi entrevistado es Gustavo Mesa. Gustavo, muchas gracias por venir. Muchas un gracias. Día tan frío, pero bueno, aquí por lo menos está tan helado. Muchas gracias por celebrar junto con nosotros los 40 años. Bueno, estos 40 años son una cifra impresionante. Yo estuve en el reestreno de La Reina Isabel, que es esta obra basada en el libro de Hernán Riviera Letelier, que es un bestseller, yo creo que en este momento, y que cuyo montaje transmite esa cosa vivaz que tiene el libro de Hernán Rivera, y tan rica de imágenes. Y sin embargo, tú lo trabajas básicamente con un gran elenco y vestuario, porque el escenario propiamente es despojado, digamos. ¿Cómo ha sido esta recepción, por ejemplo, después de una obra que estuvo 10 años en cartelera, ¿no? Estuvo 10 años, estuvimos 10 años dándola. Y la aparición de la obra, el parir la obra, básicamente, también fue una aventura muy grata y muy sorprendente para nosotros, porque yo no conocía el norte, además yo soy del sur, y me desespero cuando veo esos perros tan flacos y eso... mundo donde no hay árboles, donde es prácticamente la luna. Pero leí esta novela y me interesé, pero inmediatamente, y viajé. Mientras la íbamos leyendo con mi mujer, terminando de leer en el auto. Y finalmente llegué donde Hernán, que en ese minuto no lo conocía a nadie, recién le habían dado el premio de la novela, y le conté que íbamos a hacer la obra. Inmediatamente nos hicimos amigos con mucha rapidez, porque es una persona... muy encantador. Encantador, es muy llano, él es un hombre... Y sobre todo que no cambia, porque de repente, sí. En casos similares, la gente cambia o se pone orgullosa. No ha cambiado, no. Es verdad. Yo estoy hace muy poquito con él y está siempre en las ferias del libro en Antofagasta, o lo llaman para acá y viene, a pesar de toda la fama que tiene. Sí. Y no ni siquiera valoriza o el cambio, porque cuando lo... dije que lo traíamos a Santiago para que viera lo que estábamos haciendo, cómo estábamos poniendo esa realidad. Y me dijo que por favor le mandara un pasaje en la línea de buses Tramaca, porque tenía asiento reclinable. Yo le dije, pero si te vamos a traer en avión. Y era la primera vez que volaba en avión. Y ahora, es decir, vuela en primera, está en los mejores hoteles, claro. Y todo lo demás, claro. Pero además, ni siquiera en las recepciones y todo, come las exquisiteces que hay, colecciona los menús porque no le gusta eso. Sigue pensando que tiene que haber pan, o tiene que haber carne, tiene que haber toda más o menos la comida que él comía cuando era obrero en la salitrera. En la salitrera, ¿no? Es verdad. Ahora, este montaje del que estamos hablando, de La Reina Isabel, yo creo que una de las cosas más atractivas. ¿Cuánta gente en escena? ¿14 personas? Sí. 14 personas en escena. Como digo, el escenario es despojado porque de alguna manera requiere, porque con tantas personalidades, y mucho trabajo de vestuario también, hay que decirlo. Claro que sí. Y lo que a mí me sorprende, viéndola, no porque no lo haya hecho después, es que finalmente estudiando todo lo que implica la literatura de Hernán Rivera y de ciertos personajes que aparecen en el arte nacional, ¿no? Es cómo el tipo resume, porque Hernán tiene una educación básica, ¿no? Sí. Muy básica. Sí. Pero cómo puede resumir lo que es el costumbrismo, mezclarlo con el García Márquez, ¿no? Mezclarlo
con los autores cultos, una mezcolanza, pero muy interesante. Y muy atractiva, porque la gente valora la novela y obviamente valoro el montaje. 10 años, imagínate lo que puede ser. Y encontrar esa equivalencia entre Vivaldi, que aparece, y alusiones a Pietro de la Francesca, con Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía y todo lo demás, que es el mundo de él. Y que aparte uno ve, finalmente entendí lo que era ese desierto, ese, ¿no?, mundo. Para gustarme. Porque uno ve que cambia, ¿no? Que como cambia como las personas, pero lo hacen un día. Cambia con las sombras del sol en un lado, y cuando uno descubre que es más que nada un mar, pero que se quedó pegado, ¿no? Interesante. Ahí ya hacen las paces con eso. Y perdona a los perros flacos y la falta de árboles y todo. Bien, y este público nuevo, por decirle, del público del 2014 que la está viendo en el Centro Mori, ¿cómo ha recibido esta obra? El público es igual. En general, nosotros hacemos cada 10 años más o menos ciertas obras emblemáticas. Y se va dando cuenta que el público va notando, va poniendo el punto de atención en distintos, en distintas cosas, claro, ¿eh?, en distintos aspectos de las obras. Pero en la de Hernán es muy curioso, tal vez por esta síntesis que él hace. ¿Qué él es capaz de hacer? Que porque es una síntesis además absolutamente de corazón, no, ni de cabeza, ni de intelecto, de ninguna cosa, de hacer ese resumen. Siempre es muy similar la reacción. La nunca, reacción. Claro, nunca nadie entra en cavilaciones, que esto sí, que esto sí, no. Sí, porque eso es verdad lo que dices tú. En general, en las obras varía un poco según el público. Ahora, por ejemplo, yo te decía que tenían también ustedes en el Teatro Imagen murmuraciones acerca de la muerte de un juez. Sí. ¿Cómo ha sido en ese caso, por ejemplo? En ese caso, bueno, es que siempre existió la distancia en ese caso, ¿no? Las murmuraciones, básicamente es el sur directamente, es una historia directamente familiar, que parece a mí, yo la escribí con mucha rabia. Primero, porque cuando leí Cien Años de Soledad, yo pensé que García Márquez me había robado gran parte de mi familia del sur. Porque eran las mismas gente que se perdía, la misma gente que de repente adivinaba el futuro. No, estos niños alemanes que tocaban el violín, pero eran vestidos de niños, pero tenían 80 años, que se paseaban por la ciudad de Osorno. Y todos esos cuentos eran de García Márquez. Yo dije, no puede ser. No puede ser que me... Claro. No puede ser. Entonces, me decidí a profundizar dentro de esas historias que yo había escuchado cuando niño. Y era un realismo mucho más mágico del que yo había, ni siquiera había soñado antes de hacerlo. Claro, estaba ahí presente. Bueno, sí. Y por lo mismo también lleva un mundo... un mundo nacional, porque esta cosa americana, ¿no?, donde está llena todo el tiempo de, alguien dijo que era realismo mágico, pero no es, o alguien dice que las cosas son surrealistas, ¿no? Pero el problema es que nosotros somos surrealistas. Claro, nacionalmente somos absolutamente surrealistas. Es la manera de ser. Eso cuando yo trabajé mucho y era muy amigo del Guatón Ruiz, ¿no?, de Raúl Ruiz. Raúl Ruiz. Y la primera película que Raúl hizo, estaba al lado de él y dentro de la producción ejecutiva y metido en todo tipo de cosas. Y esa obra, que era casi naturalista, ¿no?, en el lenguaje, en todo lo demás, fue defendida en el Festival de Pesaro por un polaco que dijo que era la obra surrealista, representativa del surrealismo, pero más pura que había visto.
Y le dieron el premio por este polaco, porque es un polaco muy respetado. Bueno, notable, bueno, claro. Porque son los puntos de vista y eso es lo que eso son las, el arte, digamos, que te abre las distintas miradas, digamos. Que no es una cosa así como, tiene que ser así, sino que al revés, te da la posibilidad, digamos. Voy a seguir repasando. Cartas de Jenny también, yo me acuerdo, ya el Unger me contó que iba a estar, vuelve al teatro con esta Cartas de Jenny. Tanto como que vuelve al teatro, no, o sea, pasa por el teatro. Va, porque, sí, tienes razón. Porque ya está en otro plano. ¿No? Sí, plano ella está haciendo otras cosas completamente distintas. Claro. Sí, pero es un regreso por este momento. Sí, pero con gusto y todo lo demás lo hace. Y porque aparte es fundadora junto con Tennyson Ferrada y con el suscrito, como dicen en nosotros, son los que iniciamos la compañía. Esa obra sí se hace con todo el mismo reparto. El mismo elenco. Exactamente. Original. Lo único que no se pudo hacer es que es una obra bifrontal. Porque esa obra es la primera obra que hacemos después que ha terminado el reinado de Augusto Pinochet, donde no tenemos ninguna obligación ni necesidad de mencionarlo, ni de mencionar nada, y volvemos realmente a lo que es la vida normal de la gente, una historia de una madre con un hijo que lo quiere, pero que llega una mujer y se casa con él, y el hijo se muere, y todo que es una cosa íntima. Claro, algo intrascendente, pero entrando en lo intrascendente, uno se da cuenta el abismo que hay dentro de la gente, dentro del mundo sencillo, que uno había perdido la noción de ver. Y por eso lo hacíamos frontal, porque esperábamos que la gente pudiera mirarse a través de los actores. Yeah. ¿No? Y esa obra participamos en 20 o más festivales internacionales. Bonito. En México nos dieron un premio que Gorostiza, que es un premio muy, muy importante. Y se querían llevar a algunos de los actores cuando pasamos para la televisión, que no aceptaron. Estarán arrepentidos. Así casi se levantaron los actores, además. Sí, estarán arrepentidos ahora. No, nunca me atreví a preguntarles. Y también tiene esa, la mantenemos y la tratamos de dar cada 10 años, porque implica un momento histórico y un momento para nosotros también. Es un punto de inflexión. Dentro también. De la cultura, dentro de lo que es. Bueno, esa obra vuelve el 26 de junio, esa todavía, y esa va al Mori Bellavista, sí. Luego te voy a mencionar el montaje Hamlet, que es el 27 de junio, el Mori Parque Arauco. Eso es un gusto fantástico que no se pudo dar, porque uno pensaba, yo siempre pensé que alguna vez tenía que ser Hamlet. Y gracias a un convenio con el Gabriela Mistral, lo pudimos hacer. Habíamos presentado un proyecto al Fondar, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. No, con claro. Eso. Pero ya estábamos preparados y listos con el GAM. Y lo que me importaba básicamente es, que no lo digo yo, lo han dicho varias personas bastante más importantes que yo, que Shakespeare es el eterno contemporáneo nuestro, directamente contemporáneo. Ahora, que es la persona que más ha querido a la gente de teatro y que la pone en todas partes, y que Hamlet realmente es una apología al teatro y al mismo tiempo otra cosa que presenta que el mundo es un teatro, ¿no? Que el mundo es algo que en toda época se tiene que enfrentar a través de la máscara que la gente tiene que ponerse. Y los que no usan la máscara finalmente van a terminar out, fuera. Fuera. ¿No? Sí, dime nomás. Y por lo mismo que también en el minuto me di cuenta que las canciones que se cantan, El Sepulturero y otros personajes, eran canciones populares, directamente populares. Entonces, la única forma de darla, El Sepulturero canta un corrido mexicano, por ejemplo.
que es exactamente la misma letra de como si la hubieran, te hubieran traducido en la época isabelina un corrido mexicano. Claro, el equivalente, digamos, a lo que cantaba el sepulturero en la época. Y el canto de la Ofelia también manteniendo el mismo canto, le calzaba exactamente la letra de canciones de la Violeta Parra. Entonces, hubo que mantener la música adaptada por mi hijo, que es un músico muy connotado. Sí, así es, Juan Cristóbal. Con la letra y con la música, en la locura de ella. Y después yo pensé, había un problema, porque hay muchas versiones de Hamlet, ¿eh? Sí. Uno se da cuenta que Hamlet escribía para sus actores y escribía cuando hacía gira para los sitios donde iba. Y cuando hicieron Hamlet, los amigos le recopilaron absolutamente todo. Entonces, de repente, cuando hacen Hamlet entero, dura 5 horas. Lo que es absolutamente imposible, porque en tiempo de Shakespeare las obras no podían durar más de 2 horas. 1 hora y media a todo reventar. Pero al mismo tiempo habían recolectado y habían recogido varias versiones. Cada una de estas versiones. Entonces, que esas versiones armando. También iban cambiando la figura incluso de los personajes, ¿no? Algunos ponían a la reina como cómplice, otros ponían que defendía a su hijo. Como víctima. Todas las razones y ver eso. Y la otra cosa de todas las versiones que para mí no quedaba claro era que Hamlet renuncia cuando llega, renuncia a todo lo que tiene y básicamente parte renunciando al amor con Ofelia. Ofelia, claro. Y como eso no estaba claramente en el texto, me permití como colega director y autor de Shakespeare, me permití tomar la canción de Ofelia, que es isabelina, transformarla en un tango y que Hamlet y Ofelia bailen un tango para que quede clarísimo el amor de ellos dos y el renunciamiento que él va a hacer a ese amor y a todo lo que renuncia finalmente. Y a todo lo que renuncia finalmente. Bueno, todo esto que estamos hablando, fíjate que estamos hablando 4 obras que se están montando en un par de meses. Es un trabajo enorme. ¿Cuánta gente está trabajando contigo? ¿Cuántos actores? ¿Qué ha significado esto, Gustavo? Ha significado un trabajo brutal, pero también incluso habríamos querido hacer más, ¿no? Junto con esa obra nos quedarían 2 más, giras que pensamos hacer, si nos conseguimos los medios para hacer esa gira, porque ya estamos limitados absolutamente, pero estamos limitados dentro de la ley, ¿no? Nosotros llevamos 40 años sin haber sido subvencionados nunca, sin haber recibido una subvención o ser oficializados por alguna institución privada o estatal. O sea, lo han hecho en forma independiente. No. Pero no vendría mal, cuando nos han ayudado, nos ha ido bastante bien también. Y dentro de eso, ya está la otra cosa que no hemos mencionado, el trabajo en la escuela, ¿no? Que nos va nutriendo. Sí, tú tienes trabajo en la escuela y hay que decir que tienes alumnos bien connotados que han salido de esa escuela, ¿no? Tenemos toda una plana de alumnos muy importantes que están en este minuto trabajando. Y el resto, hay elencos que son absolutamente todos con alumnos. El elenco de la Reina Isabel son todos son actores alumnos egresados. De la Escuela, ¿no?, de Teatro Imagen, sí, ¿sí? Que a uno le da orgullo, pero le da pena también, ¿no? Bueno, le da pena también cuando se mira en la foto de hace 40 años, igual le da pena. Pero que ellos están, nunca había reparado yo, que gran parte de esos alumnos están cumpliendo 40 años, o sea que cuando iniciamos el teatro recién estaban naciendo. Estaban partiendo. Y los pocos que hay ahora, si uno les habla de hace 40 años, piensan que es una brutalidad. Claro, es como de la prehistoria. Y piensan que si van a llegar a los 40 años, no solamente...
¿no? Con todos los problemas que hay en este momento. No, pero ya está visto que está a llegar. Bueno, pero... No, te digo, pero las otras emblemáticas que vienen son lo crudo. Claro, ahora el segundo semestre viene acá justamente en el Teatro Finisterra, lo crudo, lo cocido, lo podrido, de Marco Antonio La Parra, que claro. Tú lo dirigiste. Sí. Sí. Viene eso, El Último Tren, que nos estábamos acordando. Yo me acuerdo de haber visto El Último Tren con la Coca Guasini, lo vi. Exactamente, la Coca Guasini, Gonzalo Robles, Tennyson Ferrara. Sí, tienes razón. Y la Yael Unger, eran esos cuatro. ¿Y quién va a estar quiénes van a estar ahora en este montaje? En ese el de ahora. Va a estar el Gordo Núñez, Ramón, Elsa Poblete y dos chicos que tengo que seleccionar salidos de la escuela para completar ese elenco. El Último Tren, dijimos, y bueno, y Hamlet, que es lo que estábamos hablando, o sea, no, perdón, Lo crudo. Lo crudo dijimos primero, El Último Tren, y después dice La Triste, Absurda y Dolorosa Muerte de Anton Chéjov. Sí, esa obra que tenía muchas ganas de montarla porque es prácticamente la última obra que escribí, le tengo mucho cariño, pero por problemas técnicos ya nos quedó fuera, así que pensamos que cuando cumplamos 50 años... Pues queda pendiente, por claro, lo menos. Queda pendiente para antes de los pero 50. Pero que mucho trabajo, todo esto que hemos estado hablando es como, tú me estás diciendo, mira, hicimos esto, no, lo están haciendo ahora, ahora. Están moviendo una troupe de actores, ¿de cuánta gente estamos hablando con todo esto que hemos mencionado? Esa es una obra muy querida, pero... también la sacamos en gira y todo lo demás fuera. Y que trata problemas muy especiales que son Chéjov, al cual uno, Chéjov y Shakespeare son dos cariños de siempre, ¿no? Y que trata los problemas que se dan, en eso estuvimos acostumbrados durante 40 años, y ahora no lo necesitamos, pero sí es bueno también. No, como decía Brecht, no presentar la realidad a través de una figura poética. Son las dificultades que tiene la gente para escribir y para desarrollarse cuando hay regímenes totalitarios, ¿no? Claro. Y ahí estamos. Pero sí, pero yo te digo, las que sí se están dando ya ahora y las que vienen, que estamos diciendo el segundo semestre, ¿cuánta gente está interviniendo en esto? ¿Cuánta gente en total? En total, son como 30, más de 30 personas, como 40 personas. Una cosa así. Claro, porque en la Reina Isabel tenemos 14, no me da sin duda. Además, en el escenario, digamos, estamos hablando, también hay vestuario, entre medio. ¿Y tú cómo has ido dirigiendo cada una de estas obras? ¿Cómo te has organizado para eso? Eligiendo justamente por lo que han significado, ¿no? El Último Tren, por ejemplo, es la primera obra nacional, porque en un momento que es recién después del golpe, no se podía hacer obras nacionales, no se podía hablar de los problemas contingentes. Y hacíamos obras extranjeras que tuvieran alguna conexión con el mundo que la gente estaba viviendo y con el mundo en el cual realmente los diarios no estaban en la realidad. Y esta fue la primera producción que la escribía un autor de la compañía y que la hacía la compañía, que se instalaba en un teatro, que la compañía se había conseguido tener una sala en la Bulme, cual pudiera ensayar y estar. Y antes sí teníamos la presencia del Paco Ribano, ¿no? Sí. Que el primer momento, como no había autores, se habían ido del país en su gran mayoría. En su mayoría, ¿no? Los que quedaban no tenían muchas ganas de escribir en ese momento. Y decidimos, una de las intenciones para nosotros es hacer un homenaje a nuestros maestros también, ¿no? A la gente que nos formó, que fue muy importante.
Y Pedro de la Barra decía, cuando no hay autor, primero, era, si no hay teatro chileno, si no hay autores chilenos, no hay teatro chileno, no existe. O sea, pasamos a ser dependientes de que nos manden una cultura y nosotros trabajamos para mostrar la cultura, claro, de otros países. Y sí, cuando decían las piedras, hay que hacer que las piedras crean teatro. Ponía ese ejemplo de los pururancas, ¿no? del ejército que va a ser derrotado, de los incas, que va a ser derrotado por los chancas, y finalmente transforman las piedras en guerreros. Entonces hay que hacer lo mismo que los pururancas, transformar las piedras en guerreros. Y ahí empezamos a buscar autores. Autores. Cuando pudimos escribir con Teatro Nacional, además surrealista, porque empezamos a escribir Teatro Nacional, ¿no? Que, cuando nos vio Roland Isson, del chileno-francés, dijo, ¿por qué no se vienen al Teatro Chileno-Francés? Porque eso va a ser más fácil para ustedes. Yo les paso el teatro, lo tienen, pero es Teatro Chileno-Francés, el chileno-francés, tendrán que hacer Teatro Francés. Fantástico, en ese momento no era muy conveniente hacer Teatro Chileno. Sí, bueno, claro. Y perfecto. Pero en un momento dado teníamos una obra chilena, una obra francesa, buenísima. Y cuando la íbamos a hacer, nos llegó la negativa de Francia, porque habían firmado un documento en un congreso internacional de teatro de que los autores en el mundo prohibían que se representaran sus obras mientras estuviera Pinochet en el poder en Chile. Y ustedes los dejaron sin hacer. Eso había sido planteado por gente chilena, además, ¿no? No, claro, bueno, son esos absurdos. Nosotros dijimos, que se dan. Claro, cuando esas avanzadas los empiezan a bombardear los aviones de ellos mismos. Claro. Pero gracias a San Patricio, eso se dio vuelta, porque le dijimos, entonces montamos autores nacionales. Autores nacionales, claro. Y dijo, bueno, si la cosa es así, se hace autores nacionales. Claro. Y ahí empezamos dentro de ese teatro y empezamos la búsqueda. Empezamos ahí, fuimos a buscar a la librería, al Paco Rivano. Ahí después uno de nuestros autores trató de suicidarse y fue a caer a dos estudiantes de medicina que recién estaban en una especie de policlínico tratando de dejar un poco mejor a la gente que caía ahí. Y ese era Marco Antonio, ¿no? Como le digo yo, como los cómicos mexicanos que dicen que está con su carnal, tanto los dos psiquiatras, y volvió mejorado, no del todo, pero eso, claro, eso es muy, era bueno, muy difícil de hacer eso. Y nos dijo que había conocido un autor que leía las obras y que era notable, todos le dijimos, ¿cómo se llama? Marco Antonio de la Parra. Lo citamos y yo, que participaba en una especie de consejo raro que hacía Eugenio Dittborn. Sí. Yo propuse ahí que no se hiciera concurso de obra, sino que concurso de proyectos de obra. Porque así es como el teatro había funcionado, así es como funcionaba siempre, generalmente. Y dijo que sí, y Marco Antonio presentó dos obras. Y esta llamó poderosamente la atención. Era ¿lo crudo? Mamotreto de este cuarto, ¿no? De cientos y cientos de páginas. Y empezamos a trabajarla, lo dimos, hasta que todo el mundo, no todo el mundo, muy pocos se recuerdan a lo mejor, fue prohibida por la Universidad Católica. El día antes de la... Del estreno. Claro, lo crudo lo consigue lo prohibido. Y en ese minuto dijimos nosotros, esta cuestión no puede pasar, si no se da la Católica, la tomamos nosotros, la afrontamos, nos conseguimos la plata, compramos los decorados que eran maravillosos y la dimos. Y la dieron. Y aprovechamos porque Marco Antonio, dentro de los Guinness, ¿no? Tiene
a su haber, el que es el único autor que es absolutamente conocido del país sin haber estrenado todavía, por la prohibición, ¿no? Porque se armó un revuelo un revuelo grande a raíz de esta prohibición. Y la obra ustedes la estrenaron igual y fue un éxito. Y al estrenar ya tenía la propaganda hecha, todo el mundo conocía al autor, todo el mundo conocía el lío y demás. El segundo, tanto que el segundo evento de ese momento fue la traída de Superman. Claro. Cuando amenazaron a los autores, a un grupo grande de gente de muerte si no se iban del país, vino Christopher Reeve, claro, así fue. Bueno, se nos acabó el tiempo. Y mucho trabajo, como digo yo, acá me impresiona. Una cartelera estupenda. Yo vi recién La Reina Isabel, pero me quedan varias por ver. Junio dijimos que eran algunos, le estamos dejando ahí el calendario, y el segundo semestre estamos hablando de Lo Crudo, claro, y Lo Cocido, por ejemplo. Y el último tren, que también me acuerdo muy bien yo de esa obra. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes por haber venido. Y ustedes, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en estos programas de teatro de La Segunda Online, acá en los estudios de la Universidad Finisterra. Nos vemos en una próxima oportunidad.